Nino, el rey de todo el mundo. Justo el día en que comenzó su prodigioso reinado, Nino, el más valiente rey del mundo entero, recibió un montón de regalos. Pero solo tres marcaron su destino. Una corona dorada, una espada muy afilada y un castillo inconquistable. Al tenerlos en sus manos, el intrépido Nino no dudó ni un instante. Hizo callar a todos y se proclamó rey. El pueblo, impresionado, aclamó a su nuevo rey, también a la princesa Ana, pero el orgulloso Nino no le prestó atención a nadie, tampoco a Ana. Tenía que ocuparse de cosas muy importantes, como conquistar los reinos vecinos. La princesa Ana se ofreció a acompañarle, pero Nino no quiso. Conquistar reinos es cosa de valientes guerreros, le dijo, y se aprestó a formar su ejército. Con todos sus tesoros, mandó a comprar 100 caballos de color blanco y uno negro.